Ya, sé que no he empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor, darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Tengo un peligro ahora mismo. ¡Hostia puta! ¡Hola! Entrada triunfal. ¡Hola! ¿Podemos hablar aquí? Como cualquier persona que va por la calle. Pero con tu historial no deberías quedarte demasiado tiempo en Auckland. ¿Te refieres a las mentiras de mi ficha o a lo que he hecho de verdad? Lo que tenemos es un caso clásico de colaboración entre policías y ladrones. Antes los 580 eran buenos para esta comunidad. Ahora saltan cuando la policía dice que salten, porque si no desahucian a sus familias. Eso no es forma de vivir, pero no tienen otra. Es verdad, y quiero solucionarlo. Debo irme. Ten mucho cuidado por ahí. ¿Me ha dicho algo realmente o...? Porque creo que no. Sí, pero no, no, pero sí. He ahí la cuestión. Josh, estoy aquí. ¿Qué debería buscar? Un servidor de CTOS corriente. Probablemente esté pegado al lateral de una casa como un parásito. Genial. ¿Qué tal, Rocky? Pues el PC ha hecho kiput, así que estoy haciendo desde la misma play. Voy a hacer los directos así realmente ya, porque... Total, tampoco es que mejore la calidad, simplemente pongo la cam y pongo algún que otra cosa, ¿sabes? Vale, estoy echando un vistazo a los datos. Parece ser que los 580 dejan un vehículo y la policía va a recogerlo. Cada vez es un coche diferente. ¿Los polis han montado una red de contrabando delante del CTOS? Agentes infiltrados y localizables. Lo que significa que vamos a necesitar pruebas físicas. No dijiste el... Te voy a indicar quién estará en qué sitio y qué cuándo. Poner. Mira en tu NetHack. Ahora tendrías que ver el mosaico. Voy. Ah, ¿por qué dijiste? Apúntalo en Discord, mándamelo por Discord porque, claro, yo cuando busco lo que poner... ¿No? Parece que ese es mi coche.
Creo que tengo una idea clara de la distribución. ¿Es algo que puedas utilizar para distraerlos mientras pillas el coche? Pues se me ocurren un par de cosas, ¿sí? Vale, luego vengo. Ok. Te lo puse en privado. Vale. Bueno, Jordan. Que si te... Vale, estoy listo. What? Mejor escóndete. Suerte, chico. ¿Qué? Es ese. Ahora solo tengo que sacarlo de una pieza. ¿Cómo te va, tío? Pues... Tranquilidad. Saca todas las pipas, gilipollas a bordo. Va. Venga, hasta luego. Vida de puta madre, ¿eh? Perdón. Si lo veis, le dis. Lo he perdido. Vámonos de aquí. Tíos, he salido, pero necesito un favor. Hay algo más que debo hacer. Buscadme un lugar seguro en el que pueda dejar esto. ¿Puedo llevarme ese muñeco a casa? Déjalo cerca del puente en San Francisco. Pasaré en cuanto pueda. Gracias, tío. Dale, de puta madre. Es un poco... Está un poco hecho mierda, pero bueno, funcional, ¿no? Tiene un retrovisor que va un poco... raro. Pero él es feliz. Grunch, está aparcado y listo para la recogida. Recibido, mon capitán. Tengo la cámara preparada para documentarlo. Me encanta la música de este juego, tío. No sé cuántas veces lo he dicho y no sé cuántas veces lo diré. Hola, concejala. Marcus, ¿a qué debo el inesperado placer? Tenemos que hablar, es confidencial.
Nos veremos junto a la orilla, al sur de mi oficina. Voy para allá. ¿Ves? Ya voy pillando el truco, tío, a la conducción de este juego. Vale. Stupid, just stupid, get stupid. Vale. Ay, joder. Me trae sueñecito. De lujo. Hola, buenos días. No. Este año ha molado mucho. Uy. ¿Sigue hablando? ¿Cómo es posible esto? Sigue hablando, te exploto. Ande, que te follen. Tigua. Dice que es de los nuestros. Tigua. No puede ir tirándonos mierda así. Tigua. Esto es muy de cine negro, Marcus. ¿Qué piensas? La poli. La última vez que hubo tanta corrupción intervinieron los federales. ¿Qué es esto? ¿Los Riders 2.0? Creía que eso arreglaría todo. ¿Qué has encontrado? Polis que matan sospechosos. Amañan pruebas, roban, mienten y engañan como en los viejos tiempos. Solo que ahora tienen el CTOS. Discreción operacional. Mira, si me traes pruebas, te respaldaré. La policía de Oakland está cambiando, créeme. Para mis amigos y yo, la comunidad lo es todo. Mentira. El cambio no sucede tan rápido. El departamento tiene problemas. También reformadores. ¿A quién proteges, Miranda? ¿A la comunidad o a la policía? Marcus, tú precisamente no puedes ser tan ingenuo. El departamento de policía y la comunidad a la que protege ya no están separados. ¿Quieres hacer un cambio? Pues detén a la gente que usa la tecnología como máscara. Porque dudo que Dexek y tú seáis los únicos. Y una montaña no se derrumba a base de soplidos. Guiño, guiño, codazo, codazo. Incomodar a tus amigos de la poli. Cariño, si están incómodos en lugar de cabreados, no son mis amigos. Sí. ¿Se lo pones así? Josh, el jefe de policía de Oakland es el que dirige el cotarro. Dime que ya sabes cómo acabar con él. Van a cerrar una venta de narcóticos en una refinería del norte. Y en los muelles del suroeste hay un intercambio de vehículos. Si le jodes las operaciones, puede que nuestro amigo y vecino tenga que salir de su agujero para arreglarlo. Exacto. Primero vamos por la refinería. El tráfico de drogas empañará el brillo de la fachada de su nueva y mejorada policía. Vale. ¡No, no! ¡Quería hacer eso! ¡Me equivoqué de botón! Bueno, ese coche está mejor. Mejores condiciones, quiero decir. Vale.
No quería mover a ese perro, hijo de puta. ¡Vuela! Ah, pues no. El otro voló, tío. El otro iba a toda hostia. Estoy en la refinería. Ten cuidado. Es territorio Bradba. Pero sigue bajo vigilancia del CTOS, ¿no? Tengo que buscar otro servidor. Avisa cuando entres. Entrando. ¿Qué es lo que me tengo que llevar? ¿El furgón? Desde aquí todo pinta bien. Meteré los datos y te enviaré el mosaico. No es lugar para dejar algo tan valioso. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Una cosita que empieza por BE? ¿Qué te apuestas a que lo de dentro no es impermeable? Lo que no pillo es por qué hacen todo esto delante del CTOS. Sí, el sistema tiene sus defectos, pero se están arriesgando a que los pillen con las manos en la masa. Deben de contar con algún sistema para borrar las imágenes de los servidores. A juzgar por todo lo que hemos encontrado, muy bien no funciona. Quizás aún no ha llegado la fecha límite. Es como sacar la basura. Todo tiene su horario. O igual es que son unos chapuzas. Creen que están por encima de la ley y se vuelven arrogantes. ¿Una sutil puya del Robin Hood de los hackers? Solo una observación. No puedes hackear la naturaleza humana. No por mucho tiempo. Gordo. Vale. Ese lo puedo mandar así. Este así. Y este así. Bueno, que empiece el juego. Allá vamos. Voy a hacer mucho ruido. Tendré la oreja pegada al suelo, a ver qué pasa. Dale caña. Que informar.
Pero no me vais a encontrar. Bueno, hola guapatos. ¿Podemos quedar antes? Vale. Yo voy a seguir jugando, ¿sabes? Pero... por poder. Eso sí, ¿cómo lo vas a escuchar? Porque ahora sí que no lo vas a escuchar de ninguna forma. Va, no pasa nada, no pasa nada. Ok. Colega, deberías haber visto el humo que salía de esos trastos. Marcus, oye, he entrado en la emisora de la policía de Oakland. Lo están flipando. ¿Misión cumplida, entonces? ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé, se ha ido a la mierda. El cargamento ha petado. Esta vez te voy a cubrir, pero si vuelve a pasar, no podré protegerte. Milano, corto. Joder. Vale, tengo un montón de puntos de investigación. Y ya tengo el botnet a tope. No me interesa. Que has liado una buena. Esa era la idea, ¿no? Más vale que te largues a los muelles. Es importante conservar el efecto sorpresa. Pues sabía yo que faltaba algo.
What the? Okay. 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 Eso no me lo esperaba. Pero no te vengas arriba tampoco, ¿sabes? O sea... Vale. Josh, estoy en los muelles. ¿Algo que deba saber antes de entrar? Cuidado con los Tezca. Joder, ¿estoy en su territorio? Sí. Muy bien, voy a buscar el servidor. Puede que no sea tan Salgo, malo. Ok, ningún problema. Aquí te espero. Vale, ambulancias. ¿O ambulancia? Estoy procesando el mosaico ahora. ¿Algo interesante? Los Tezca usan una ambulancia y la policía se lleva una bolsa de cadáveres. ¿Qué? Por estadística, si quieres transportar a alguien, el modo más seguro es una ambulancia. No sé por qué, pero creo que no les preocupa la seguridad del paciente. He ahí mi billete de salida. Solo tengo que asegurarme de que no destruye las pruebas ni palmo en el proceso. Analiza, me faltó una pista. Sí. ¿De verdad crees que va a funcionar? El jefe tiene su reputación. Te garantizo que esto lo va a sacar de sus casillas. Nunca debieron admitirlo. No siempre podemos elegir a la gente que nos protege. Quizás sea hora de que eso cambie. No sé qué es lo que tengo que hacer. Robar. Bueno, estoy a punto de robarles una ambulancia a un montón de polis corruptos y puede que me maten. Siempre te toca lo mejor. Y... ¡acción! Cuéntame, colega. ¡Cuidado! ¡Oh! Tenemos problemas. ¿No es una broma? Porque no tiene gracia. ¡Ese maricón! ¡Veos! ¡Crees que se... ¡Pero qué coño es esto! ¡Encontradlo! Chao, chao. Yay, aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cambio y corto. Chao, chao.